Comenzamos el programa con el análisis crítico del VAR, lo nuevo del director Álex de la Iglesia, y este lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a facturar una película interesante y prometedora en su inicio, de grandes posibilidades, tanto como espectacular entretenimiento como por sus metáforas, lecturas sobre la sociedad y la condición humana, para acabar echándolo todo a perder, convirtiéndolo en un film irregular, intermitente, prefiriendo optar por el costumbrismo caprichoso y sobre todo por el exceso ruidoso que mezcla de todo, haciendo así del VAR otra de sus películas fallidas. Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada. Lo están tapando los asesinatos. No es el VAR una de las peores películas de Álex de la Iglesia, pero sí está dentro de sus films fallidos, en el que vuelve a incurrir en sus defectos y tics. También están sus virtudes. Estamos ante una película impecablemente filmada, con empaque visual, con la que Álex de la Iglesia exhibe una puesta en escena vigorosa y ágil. Y estamos ante un filme con un buen trabajo de todo su reparto coral. Todos los actores muy entregados. Pero a partir de aquí el VAR deja bastante que desear. Es una película que repite los defectos y caprichos del cine de Álex de la Iglesia, cual autor que se autocita o incide en sus obsesiones y derivas. Un asesino, un terrorista, alguien peligroso que no pueden dejar de escapar. ¿Tan peligroso como para matar a cualquiera que salga por esa puerta? Supongamos que sea un terrorista. Alguien que va a poner una bomba ahora, en cuanto salga de aquí. Por eso está la calle vacía. ¿Por qué han evacuado a todo el mundo? ¿Y no saben cómo es? No saben. Saben que está aquí porque han recibido una información. El VAR comienza bien, con un virtuoso plano secuencia por las calles de Madrid, que muestra y entrelaza a los protagonistas, personajes que poco después van a coincidir en un bar. Allí se muestra y retrata su personalidad, la pija guapa, el mendigo apocalíptico, los dueños castizos o el gister. Y entonces se desata el conflicto. Al abandonar uno de ellos el bar, es disparado en la cabeza y cae delante en la calle, sin que los otros puedan salir del bar. Sin duda un inicio atractivo que atrapa, bien filmado y planteado, que se presta muchas posibilidades y lecturas, pero que se irán desvaneciendo y perdiendo. Álex de la Iglesia empieza jugando a ser Alfred Hitchcock con un thriller de suspense encerrando a varios personajes en un espacio reducido, una situación límite y jugando al ejercicio de claustrofobia y desorientación. Si a esto le mezclamos La niebla de Stephen King, algo de George Romero o Los virus de Rec, ya tenemos la película. Además, Álex de la Iglesia, como siempre hace, aquí retrata personajes de forma esperpéntica. Un gran grupo de personajes para hablar de nuestra España castiza. Esos personajes en el VAR son como un microcosmos, radiografiando también lo peor de la condición humana, haciendo que estos se peleen, sean mezquinos, desconfíen los unos de los otros, mostrando una mirada pesimista, social, a un mundo lleno de peligros, terrorismo, virus y manipulación. Un mundo abocado a la paranoia y la locura. Que me tengo que ir, aquí te dejo el dinero, ¿vale? ¿Qué hago con la barra de pan con tomate? Se la das a este. Vale, hasta mañana. Israel, ¿quieres dejar bufar un poquito a la muchacha? Tranquila. Perdón. A ver, déjame ver. A lo mejor es cuestión de apretar. No creo que apretando. Que sí, mujer. No, no, cortado. Pero lamentablemente, a medida que el film avanza y los protagonistas encerrados en el bar van bajando hacia el sótano y luego a las alcantarillas, metáfora del miedo y de hasta dónde puede llegar lo peor de la condición humana, pues la película se va perdiendo, se va desvaneciendo, careciendo de rumbo y ritmo. Y es que es como si a Álex de la Iglesia solo le interesara embarcar a sus personajes en una paranoia de ruido, peleas, carreras, deshumanización y miedo. Lo que le interesa es jugar con los protagonistas, meterles en todo tipo de situaciones complicadas, el ruido y las carreras, o embadurnarles a todos de aceite y meterles por agujeros imposibles. A la película le falta sutileza, y su subrayado y obviedad anulan su capacidad de sugerencia, y también su posible alcance y lecturas. Además, pronto se revela artificial, cayendo en situaciones o reacciones poco creíbles y forzadas, para acabar dirigida al exceso. Así, el VAR es una película que pronto abandona su interesante premisa y sus posibilidades para resultar irregular en su ritmo, intermitente en su interés y fallida, devorada por el exceso. Igual lo que pasa es que esto no tiene nada que ver con lo que estamos pensando. Eso seguro. Quiero decir que puede que sea una cosa completamente distinta que ni nos imaginamos. ¿Cómo qué?
¿Y si esto no ha pasado? ¿Y si estamos soñando? Esto es muy fuerte, de verdad. ¿Pero soñando quién? ¿Tú o yo? Yo. Y es que con el VAR estamos ante un juego, pero no el juego en el que parecen metidos los protagonistas, ni siquiera el juego en el que puede meter al espectador el director Álex de la Iglesia, ya que al director no le interesa ni por qué sucede lo que sucede, ni darnos sermones, ni meternos en una espiral de giros y sorpresas narrativas. Lo único que parece interesarle es jugar con sus protagonistas, con esos actores, metiéndoles en un tour de force, haciéndoles pasar de todo, acercando la película a un cartoon, a un TVO, convirtiéndola también en un film de supervivencia extrema y paranoica. Como decíamos, el VAR no estaría entre lo peor de Álex de la Iglesia, pero tampoco entre lo mejor. Eso sí, el VAR vuelve a ser puro Álex de la Iglesia, con sus virtudes y defectos. Un juego coral de grandes posibilidades y expectativas, pero que pronto decide abandonarse al juego de supervivencia apocalíptica y paranoica, metiendo a sus personajes en una serie de TVO y de líos que la verdad no son más que exceso, caídas, golpes, carreras y ruido. Así, con la película El VAR solo nos acaba quedando la habilidad tras las cámaras del director y la entrega de los actores, ya que lo demás es lo de siempre en Álex de la Iglesia: exceso que lo devora todo, que lo arrasa todo. Padre, todo importa más para él que tú. Mi padre me ama. Solo se ama a sí mismo. ¡Cuánta ira! Comenzamos los estrenos con Últimos días en el desierto, drama religioso y espiritual que retrata el episodio bíblico de los 40 días de ayuno y oración que pasó Jesús en el desierto y en los que además fue tentado por el mismísimo demonio. El encargado de dar vida a Jesús ha sido el actor escocés Ewan McGregor, encarnando a un Jesús humano, sabio y moderno. Al parecer se ha buscado mostrar un Jesús más terrenal. El director y guionista del film es el colombiano Rodrigo García, un muy interesante realizador de buenas películas como Nueve días, Cosas que diría con solo mirarla o Madres e hijas. Hay que destacar también del filme que la fotografía corre a cargo del oscarizado y estupendo Emanuel Lubezki. Así, desde la austeridad, el director describe los días de Jesús en el árido paisaje del desierto, superando la fatiga, las alucinaciones, pero también las tentaciones del demonio. Ghost in the Shell es la adaptación al cine del famoso manga japonés, una saga de ciencia ficción. Se narra la historia de una mujer mitad humana, mitad cyborg, única en su especie, encargada de operaciones especiales, que dirige un grupo de élite llamado Sección 9. Está consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, pero en su nueva misión descubrirá su verdadero origen. El gran atractivo del filme está en que es la actriz Scarlett Johansson quien da vida a la atlética y letal protagonista. Junto a ella en el reparto también destaca Michael Pitt, Juliette Binoche o el actor y director Takeshi Kitano. El encargado de dirigir la película ha sido Rupert Sanders, que debutó con la vistosa pero floja Blancanieves y la leyenda del cazador. Ghost in the Shell busca ser espectáculo de acción y ciencia ficción tecnológica. Hace poco vi a alguien que se parecía a nosotros. Eso es imposible. Y se le cayó este mapa. Los Pitufos, la aldea escondida es una nueva película sobre las pequeñas y azules criaturas creadas por Pello. Se trata esta vez de una versión en animación que funciona como precuela que narra los orígenes de los Pitufos. Hasta 6 guionistas han hecho falta para escribir la historia. Y el film está dirigido por Kelly Avery, especialista en cine de animación, es la directora de La Graciosa, Romeo y Julieta y codirectora de Shrek 2 y Spirit, el corcel indomable. ¡Christine! ¡Que te dejas tus cosas! Mañana empieza todo es un estreno francés, remake de la facilona y floja película mexicana No se aceptan devoluciones, filme que tuvo mucho éxito en su país. Ahora, entre la comedia y el drama, el cine francés vuelve a contar la historia adaptándola al público europeo. Historia de un hombre que vive la vida sin responsabilidades en una playa del sur de Francia, hasta que un día una de sus antiguas amantes le deja en los brazos un bebé que dice que es su hija, y así este deberá dedicarse a cuidar a la niña. La película viene
protagonizada por Omar Sy, recordar, el que cuidaba del tetrapléjico de la película Intocable, y está dirigida por Hugo Gelen, que debutó con la película desconocida Confes Feres. Esta es una mesa muy buena, estupenda. No lo es. Sí. Mesa 19 es una comedia sobre bodas, la gracia está aquí, en que se desarrolla en torno a una mesa de una boda que está compuesta por gente que nadie quiere en una boda. Invitados que no encajan en ninguna de las mesas, pero estos decidirán rebelarse. El filme está protagonizado por Anna Kendrick, Lisa Kudrow, Amanda Greut o también Wyatt Russell. Un filme que viene dirigido por Jeffrey Bleed, director de cine y televisión no muy conocido, pero del que destacan documentales como Spellboom. Cantábrico es un documental sobre el oso pardo y sobre su reino, sus dominios, sobre los bosques que lo acogen. En el norte de la península ibérica, en la cordillera cantábrica repleta de cañones y bosques, zonas de gran vegetación, es el lugar perfecto para esconder a un gran número de animales como caballos salvajes o lobos ibéricos que se ocultan tras la niebla y, como no, el impresionante oso pardo, retratando también esos bosques y territorios donde fantasía y realidad caminan juntas. El documental ha sido fotografiado, escrito y dirigido por Joaquín Gutiérrez Acha, del que también destaca el documental Guadalquivir. Cette belle et charmante princesse. Bella Durmiente es la nueva y moderna versión del clásico de Charles Perrault. Se trata de una película francesa escrita y dirigida por Adolfo Arreta, cineasta no muy conocido con films como Flames, Merlín o también Eco y Narciso. Su nueva película retrata cómo en el reino de Letonia hay un joven príncipe que pasa las noches tocando la batería y los días intentando adentrarse en el reino de Ketch para así romper el hechizo de la Bella Durmiente. Pero será una arqueóloga de la UNESCO quien le dará la clave. El filme está protagonizado por Nils Schneider, Matthew Almanrick y Agatha Bonis. Todo Mujer es una película española, lo nuevo del director y guionista Rafael Gordon, cineasta muy regular con films como Bellos Suicidios, Teresa Teresa o La Reina Isabel en Persona. Este repite aquí con la actriz Isabel Ordaz, su musa, y lo hace para contar un drama sobre una superviviente que vive como una ermitaña en un palacete de Segovia que se cae a pedazos. Se trata de una mujer que vive al límite de la realidad. Tenemos una enfermedad dentro que asciende como la bilis que nos deja un sabor amargo en lo profundo de la garganta. Si por algo destaca y brilla La cura del bienestar es por lo bien que está filmada por el director Gore Verbinski y porque visualmente ofrece algunos momentos fascinantes. El director dota al film de una elegante puesta en escena, una planificación milimétrica en el montaje, los planos, el movimiento de la cámara o los decorados, todo ello está medido al detalle. Pero lo que le falla a la película es su desmesura y una narración innecesariamente enrevesada. La cura del bienestar es un cuento de terror con claras influencias góticas que se erige en lección moral y vital a la alienación de un ejecutivo sumido en la ambición, en la búsqueda de éxito y poder, y se erige también en rebuscadísima fantasía de terror con longevo doctor loco. La película tiene una atmósfera muy lograda, inquietante y sugerente, y tiene imágenes magníficas y muy trabajadas. El film se inicia de forma estupenda, retratando al protagonista, un ejecutivo de una gran empresa financiera, y cómo llega a un misterioso balneario en las montañas en busca de un directivo para traerle de vuelta. Pero esto dura unos 40 minutos, ya que la película, a medida que avanza, se va haciendo más enfermiza y retorcida, metiéndose en una espiral de sucesos e imágenes que parecen buscar solo epatar o el giro narrativo y la sorpresa gratuitos. Algunos pacientes experimentan visiones. Pero tranquilo, son las toxinas que abandonan el organismo. Y es que el director Gore Verbinski alarga y alarga la película recreándose en la estética, sacándose alguna secuencia de la manga
o estirando y dilatando otras. Y además se dedica a enrevesar y rebuscar una trama que durante casi todo el metraje había evitado la truculencia y el susto fácil para acabar cayendo en la narración tramposa o artificial. Y es que, como decíamos, a la cura del bienestar le falla y le perjudica mucho su excesivo metraje, su desmesura y esa tendencia a lo rebuscado. Es cierto que aunque parece un híbrido o refrito, la personalidad visual de Verbinski evita la sucesión de homenajes o de imágenes calcadas, aunque sin duda estamos ante una película que recuerda y mucho a otras como Shutter Island, El Resplandor, La Semilla del Diablo o El Drácula de Bram Stoker, con desvíos eso sí al gótico de la Hammer o al giallo. En definitiva, estamos ante una película visualmente estupenda y llena de imágenes sugerentes, pero también ante una obra descompensada y de progresión errática que utiliza 2 horas y media para contar algo que en 1 hora y media o 1 hora y 40 se podría haber contado mucho mejor. ¡Ove! 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 ¡Idiotas! Chucho no puede mearse en la acera. Un hombre llamado Ove es una película sueca, amable y vistosa, pero también alargada y que puede resultar algo cansina. Una película que se hace pasar por comedia negra, ácida y amarga, pero como le ocurre al gruñón protagonista, pronto revela su corazón, que no es otra cosa que un filme de buenas intenciones y buenos sentimientos que retrata a un personaje tan peculiar como metódico y cuenta una vida llena de sucesos y vicisitudes. Lamentablemente, también revela que es una película obvia, facilona, poco sutil, blanda y predecible. Un hombre llamado Ove es la historia de una vida y eso es lo que narra. Y su estrategia y estructura narrativa es muy clara y obvia. Mientras por un lado muestra a un hombre de 59 años, amargado y enfadado, viudo, solitario, dedicado a su rutina de estricta vigilancia del barrio y de sus vecinos, y que intenta una y otra vez suicidarse sin éxito ya que no soporta la ausencia de su mujer, pues por otro lado va desplegando una serie de flashbacks mientras los que muestra la vida de este hombre, desde su infancia, su relación con su padre o con su mujer, mostrando cómo ha llegado a ser quien es y dando razones para vivir. Estamos así ante el relato de un hombre bueno que se cree malo, el gruñón con gran corazón, alguien que sin darse cuenta siempre ayuda a los demás, pero que también necesita ser ayudado. Lo pasamos bien. Por la noche salíamos a cenar. Guardábamos comida del buffet y nos preparábamos unas agradables cenas al aire libre. A la película sin duda le beneficia un cierto tono humanista y luminoso, y esa exaltación de la bondad, de la honestidad entre vecinos, entre seres humanos, así como que también es una película llena de valores universales, pero está construida y narrada acumulando sucesos, hechos que le van ocurriendo al protagonista, ya sea cuando es joven o cuando es mayor, una sucesión de momentos supuestamente originales que están ahí para provocar unas veces la risa, el humor, otras la lágrima, la emoción, pero que suenan algo artificiosos y forzados, ya que se le ve el truco, las costuras, al filme, a la narración. Además, uno tiene la sensación de que la película podría estar horas y horas narrando sucesos que le pasan en la vida al protagonista, por lo que acaba resultando estirada y un pelín cansina. Basada en la novela de Frederick Backman, está escrita y dirigida por Hannes Holm, que filma la película con corrección a través de una pulcra puesta en escena, pero carente de inventiva y originalidad. Y el reparto cumple bastante bien, destacando sobre todo a ese protagonista, interpretado por Rolf Lassgård. Pero como decíamos, Un hombre llamado Ove es una película amable, a ratos agradable y a ratos predecible, pero nunca tan sorprendente y original como su relato lleno de sucesos pedía, y cuyo guión y estructura enseñan, dejan claro lo que es en realidad, el camino hacia la humanización de un hombre bueno que por los sinsabores de la vida se ha convertido en huraño y gruñón. No es una mala película, ni mucho menos. Además, tiene valores. Reflexiona sobre el dolor, la soledad, envejecer y la familia, y muestra que la vida hay que aceptarla como viene, siendo auténtico e intentando convivir con los demás.
Pero todo esto se muestra de forma muy convencional, fácil, blanda y predecible. En una historia que pedía a gritos un film mejor, con más inventiva y ambición. Quedando así una película tan vistosa, bien intencionada y entrañable como de consumo rápido y fácil digestión. El campeón del mundo de los pesos semipesados, Billy Hope. He hecho sufrir a mi familia. Voy a decirte una cosa. Te quiero. Demasiado previsible. No está bien. Redención es de esas películas en las que, a pesar de todo el esfuerzo y parafernalia con las que se las envuelve, no pueden disimular que dentro late un telefilm de sobremesa. Su relato nos lo han contado ya mil veces, y su guión es puro tópico, previsible y de fórmula. Es el eficaz y profesional trabajo de dirección y sobre todo de interpretación lo que la elevan un poco y la redimen y la hacen visible, la salvan del sopor. Redención comienza como un aceptable drama pugilístico describiendo bien los rituales del boxeo, las vendas, la sangre, los promotores, los aprovechados, la violencia, el peligro, el cuerpo destrozado, retratando a un boxeador en la cúspide, campeón del mundo, invicto, que se ha hecho a sí mismo ya que ha salido de un orfanato, pero al que se le plantea el conflicto de dejarlo por el peligro de acabar sonado y para estar con su mujer e hija. Pero un suceso trágico lo transforma todo y convierte al film en un melodrama trillado y por momentos aburridillo, con boxeador caído en desgracia que lo pierde todo y debe superarse para recuperar a su hija y volver a ser campeón. Voy a pelear y recuperar a mi hija. Tú puedes. ¡Tú eres el luchador! Redención es así una historia canónica de sangre, superación, culpa y redención sentimental y lacrimógena que a cada paso que da, que a cada puñetazo y cada minuto se sumerge más en la rutina. Cine de fórmula que plasma plano a plano ese camino visto mil veces sin aportar nada. Por mucho que aquí la redención venga después del esplendor, del auge. La dirección de Antoine Fuqua, sin darnos su mejor versión, dota al film de una puesta en escena y realización sólidas y muy eficaces, pero también impersonal. Y son, sin duda, sus actores los que están muy por encima de este rutinario filme. Todos estupendos, pero sobre todo un Jake Gyllenhaal entregadísimo como si fuera a ganar un Oscar por este papel. Lo único verdaderamente con vida y fuerza de un filme tan mecánico y tópico como correcto y solvente. En definitiva, una más de boxeo, culpa y redención. Y a continuación les ofrecemos el ranking de las mejores películas de lo que llevamos de año 2017 a juicio del programa Guía Cinematográfica. Me he acostumbrado a que haya una gran división entre lo que la gente cree y lo que es real. ¿Y cómo le gustaría que le recordasen? Debería haber tenido muchos más caballos. ¿Hay algo que quiere que les diga a los jueces del Tribunal Superior de los Estados Unidos? Sí. Dígale al juez que amo a mi esposa. A lo mejor es un amigo francés de antes de la guerra. Bienvenido. ¿Y conoció a Franz? Sí. ¿En Francia? Que eres como yo. Ves a Jesús en Getsemaní y crees que tu prueba es la misma que la suya. Esos cinco cristianos también sufren como Jesús, pero no tienen tu orgullo. Ellos jamás se compararían con Jesús. La oí. Julian, el de prácticas, quiso abrir, pero yo no. Hacía una hora que habíamos acabado la no consulta. ¡No podía saberlo! ¡Nasí! ¡No te quedes ahí parado! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡Emad! ¡El edificio va a derrumbarse! ¡Emad! ¡Ayúdame con mi hijo, por favor! ¡Espera! ¡Ahora voy! Bueno, ¿y entonces eres feliz aquí? Estamos hablando de muchos conceptos. Diversión, felicidad, vida... ¿Por qué merece la pena vivir? Siempre tenemos que hacer una cosa u otra o la de más allá y mientras tanto se nos pasa la vida. No le robamos a usted, robamos al banco. ¡Woo! ¿Has oído lo de los atracadores? Vas a poder divertirte antes de que te manden al asilo. Puede que me quede una última cacería. Yo creo que su idea era que te reubicaras. ¿Qué? ¿Me reubicara dónde? Bueno, si te fijas, como verás, tu hermano dispuso todo con sumo detalle. Lo pone aquí. Pero no podía... Sí, no verás. Podía hablar en serio. Thank you.
Dentro de la sección de la secuencia, hoy queremos recordar una de Rashomon, maravillosa película japonesa que dirigió el gran Akira Kurosawa en 1950. Rashomon es una obra maestra cuya gran característica está en su estructura narrativa, construida a base de flashbacks que corresponden a la mirada y versión de diferentes personas sobre un mismo suceso. Algo que hoy en día nos parece normal, que hemos visto bastante en el cine. Pero en 1950, Rashomon fue una de las películas pioneras en usar esta estructura. En usar la subjetividad, una estructura no lineal, mostrando un hecho desde diferentes puntos de vista, algo que también luego utilizaron películas como Atraco Perfecto o Reservoir Dogs. La acción del film se sitúa en el Japón del siglo XII. Un leñador, un sacerdote budista y un peregrino se guarecen de la lluvia mientras discuten sobre el juicio a un bandido acusado de matar a un señor feudal y violar a su esposa. Este crimen será narrado desde el punto de vista del bandido, de la mujer, del señor feudal y también del único testigo, el leñador. Rashomon es una película mítica con la que Kurosawa demostró una magistral habilidad narrativa y un gran dominio cinematográfico. Aparte de su muy estudiado trabajo de estructura y punto de vista, se trata de una demoledora radiografía de la condición humana hecha con lirismo y hondura. Protagonizada por Toshiro Mifune, obtuvo muchos premios y reconocimientos. Tal fue el riesgo de esta propuesta para la época que Akira Kurosawa tuvo muchos problemas para sacar adelante el guión. Ninguna productora parecía querer arriesgarse. Destaca también la iluminación del filme, que está desarrollado en gran parte en un bosque. Dentro de una película llena de momentos extraordinarios, vamos a recordar una secuencia que corresponde a uno de esos flashbacks que narran el hecho desde un punto de vista. Con Rashomon estamos ante una joya del cine de visión obligatoria para todo cinéfilo. Sí. Vi a aquel hombre que ahora está muerto. Cuando le vi, aún estaba vivo. Fue por la tarde, hace 3 días, iba con una mujer por el camino que lleva de Sekiyama a Yamashina. La mujer llevaba un sombrero con un velo. Y no le pude ver bien la cara. El hombre llevaba una espada y también un arco y flechas. No me imaginaba que aquel hombre con el que me había cruzado al cabo de poco se convertiría en un cadáver. Verdaderamente, la vida de los hombres es tan frágil y efímera como el rocío matinal. Sí, sí. Yo lo único que puedo hacer es rezar y lamentar su muerte. Pues a este hombre que está a mi lado le capturé yo. Se llama Tajomaru. Sí, eso es Tajomaru, el famoso ladrón que actúa en la capital y sus alrededores. Ya le había capturado una vez, pero se me escapó. Llevaba la misma ropa y una espada que está con las demás armas. Sí. Le encontré en la orilla del río Katsura, hace 3 días, al atardecer. Llevaba un carcaj de flechas de color negro, 17 flechas con plumas de águila, un arco acabado en piel y un caballo. Es lo mismo que llevaba el hombre que murió asesinado en la montaña, sí. Y aunque parezca increíble, un ladrón como Tajomaru se cayó del caballo que había robado. Seguramente eso tiene que ver con su karma. ¡Ah!
¿Crees que me caí del caballo? ¡Qué tontería! Dentro de la sección Joyas del cine contemporáneo, hoy queremos reivindicar El Bosque, una obra maestra, una película incomprendida pero maravillosa que dirigió en 2004 M. Night Shyamalan. Pocas películas como El Bosque consiguen aunar con tanta precisión y lirismo, profundidad, sensibilidad, misterio, simbolismo y emoción. El Bosque es una obra excepcional, perversamente metafórica, visualmente hermosísima, exquisita y dreyeriana, tan fría y distante como romántica y trascendental. Una obra audaz, sugerente y muy arriesgada. La película es un extraño y fascinante melodrama de ambiente decimonónico y atmósferas inquietantes que se presta a muchas lecturas y que habla de los diferentes niveles del miedo, de la manipulación y de la mentira, mostrándonos el poder del amor como único antídoto a nuestros temores. ¿Por qué no dices lo que estás pensando? ¿Por qué no puedes tú dejar de decir lo que piensas? ¿Por qué tomas la iniciativa cuando quiero tomarla yo? Si quiero bailar, yo te invitaré a bailar. Si lo que quiero es hablar, abriré la boca y hablaré. Todos me apremian constantemente a que hable más. ¿Por qué? ¿De qué sirve que te diga que no dejo de pensar en ti desde que me despierto? ¿De qué sirve que te diga que a veces no puedo pensar con claridad ni hacer mi trabajo como es debido? Explícame qué gano diciéndote que únicamente siento miedo como los demás cuando pienso que pueden hacerte daño. Esa es la razón por la que estoy en este Porsche, Ivy Walker. Temo por tu seguridad por encima de todo. Y sí, bailaré contigo en nuestra noche de bodas. Envuelta por una preciosa y poética banda sonora de James Newton Howard y una puesta en escena deslumbrante, El Bosque no es ni más ni menos que un perturbador, reflexivo y austero cuento sobre la cultura del miedo, que explora con tempo pausado temores y paranoias universales, vestidas con los ropajes de falsos monstruos que atemorizan y controlan las ansias de libertad y conocimiento de los jóvenes de una cerrada comunidad rural de 1987, regida por un consejo de mayores. Estamos ante la obra de un director magistral con un dominio de la puesta en escena, la luz y la fotografía admirable, que nos deja secuencias, momentos e imágenes de un talento y una belleza raro de encontrar en el cine de Hollywood actual. No es una película de terror y sustos como se quiso vender en su momento de estreno, y su valor y méritos van mucho más allá de su sorprendente final. Película construida con asombrosa elegancia y personalidad que no solo aspira a entretener, sino que, como las grandes obras, también aspira a conmover, hacernos pensar y a generar infinidad de interpretaciones. El Bosque es una de esas películas que no dejan indiferente y que seguramente el tiempo la pondrá donde se merece, en la categoría de obra maestra. Lucius acaba de irse. ¡Que vienen! ¡Se habrá refugiado en alguna parte! ¡Por favor, cierra la puerta! Regresará para saber que estamos a salvo. ¡Ivy! ¡Ivy, por favor! Oh.
Y hoy nos despedimos con la banda sonora de la película Laura, una joya, un clásico maravilloso del cine negro. Dirigido en 1944 por Otto Preminger y protagonizado por Jean Tierney y Dana Andrews. Una de esas películas que nos hacen amar el cine. Una fascinante y onírica historia de un detective que se obsesiona con el retrato de una bella mujer de la que está investigando su asesinato. Y todo envuelto por la famosísima y elegante banda sonora de David Raksin. Una dama muerta, le preocupa poco su aspecto. ¿Por qué llama usted dama a Laura? Mire a su alrededor. ¿Es esta la casa de una mujer frívola? Mírela a ella. No está mal.